La 11 de Castilla-La Mancha ha decidido conmemorar aquí, en Albacete, el Día Internacional del Bastón Blanco. Durante el evento se ha hecho la lectura de un manifiesto conmemorativo, se ha montado un bastón blanco gigante y se han presentado el bastón rojo blanco, que es un distintivo para las personas que tienen sordoceguera. Juan José Martínez, desde el Consejo Territorial de la 11 en Castilla-La Mancha, muy buenas. Hola María, buenos días. Es un placer estar contigo y con tus oyentes. Bueno, lo primero, enhorabuena. Día Internacional del Bastón Blanco. ¿Qué significa para la ONCE a nivel nacional, pero en concreto en Castilla-La Mancha y en Albacete, celebrar este día? Pues mira María, es un día de afirmación de derechos. El derecho que tenemos las personas ciegas a ser uno más en la sociedad, a movernos con autonomía, con seguridad y a disfrutar de la vida y a ser felices, ¿no? Ese es un poco lo que simboliza este día. Nosotros lo conseguimos a través de los servicios sociales que presta la ONCE, que nos presta la ONCE a todas las personas con discapacidad visual en España, y uno de ellos muy importante es el que reivindicamos hoy, es esa movilidad segura, ¿no? Con el bastón blanco, que identifica a las personas ciegas, con el bastón rojo y blanco, que identifica a las personas con problemas auditivos y visuales, y ya en el segundo escalón, el tema de los perros guía, los perros de asistencia de la ONCE, que son los ojos de las personas ciegas. Desde luego que sí. Bueno, un acto en la que se ha hecho una lectura de manifiesto en el que se ha puesto en valor cosas como cuáles. Bueno, pues básicamente es esto, ¿no? La movilidad segura, el que lo más difícil lo hacemos en la ONCE, que es darle una vida nueva a la persona que pierde la vista pues por un problema de salud, por un accidente de tráfico, por un accidente laboral. El 90% de la información nos llega a través de la visión y eso nos condiciona tremendamente, y conseguimos todos los días el milagro de resetear a las personas y de plantearles el reto de afrontar la vida sin ver. Gracias a que tenemos la ONCE en España, los españoles creo que a veces tenemos muchos complejos de muchas cosas, pero creo que este modelo singular institucional es único en el mundo. No hay nada parecido a la ONCE en otros lugares, que nació para ayudar a las personas ciegas, pero que hoy impacta tremendamente en el conjunto del mundo de la discapacidad, siendo el mayor empleador del mundo para personas con discapacidad, ¿no? Y eso es lo que reivindicamos hoy, ¿no? El salir con esa seguridad importante, pues con nuestras auxiliares de movilidad y ser uno más, ¿no? Por eso reivindicamos también la importancia de la accesibilidad, porque es verdad que podemos tener los mejores auxiliares de movilidad, pero luego el entorno tiene que acompañar, tiene que ser accesible, y ese es el reto también que le poníamos a las autoridades, ¿no? El conseguir pues eso, avances importantes en la accesibilidad, cuestiones que yo creo que siguen siendo una asignatura pendiente, ¿no? ¿Cómo cuáles? ¿En qué echáis de menos esa accesibilidad? Porque, claro, hasta que no nos ponemos en vuestra situación y nos podemos poner un antifaz, ¿no? Y cerrar los ojos e intentar movernos, e intentar navegar por Internet, intentar hacer muchísimas actividades de nuestro día a día. ¿Cuáles son las que vosotros echáis más en falta y que de alguna forma habéis dado ese pequeño tirón de orejas, lo digo de forma cariñosa, a las instituciones? Bueno, hay que verlo en clave de oportunidad, todo lo mucho que queda por hacer. Bueno, tú de esto, María, sabes un montón porque tienes un colaborador, ¿sí?, que es amigo de la ONCE, seguro que también has aprendido mucho y hacéis un tándem ahí estupendo contándonos las muchas cosas que pasan en la agenda cultural de Albacete. Pero bueno, en definitiva, en el ámbito de accesibilidad, sobre todo, yo creo que la primera asignatura pendiente es cambiar la Ley de Accesibilidad de Castilla-La Mancha, que es del año 94, y anda que no nos ha cambiado la vida, ¿verdad? Muchísimo, ¿no? Pues no teníamos smartphone, pues el Internet que teníamos era el que tenía. Era una accesibilidad más vinculada a la rampa, que la rampa es importante, pero no solo todo lo que tiene que ver con accesibilidad es una rampa, es importante, ¿no? El entorno físico
sea accesible, pero también ahora el virtual. Y luego yo creo que también sí que hay muchas cuestiones, que es lo que hemos trasladado esta mañana a los escolares, a los más de 600 escolares que nos han acompañado, que hay muchas cosas que en la calle podemos hacer para que los demás, las personas con discapacidad visual, pues tengamos esa movilidad segura, ¿no? Simplemente, pues bueno, pues la forma de disponer el mobiliario, ¿no? Las personas ciegas siempre nos movemos por la línea de la fachada, ¿no? Que es lo que nos indica la línea recta. Y ahí, bueno, pues cualquier obstáculo, cualquier mesa, la disposición de una terraza, un toldo bajado a una altura que no es la reglamentaria, pues nos puede generar un accidente, ¿no? O una moto mal aparcada que no hay sitio y lo ponemos encima de la acera, pues todo esto, un coche mal aparcado, pues no, nos dificulta tremendamente, ¿no? A los chavales les poníamos el ejemplo de que en pleno siglo XXI pues podemos llegar a la Luna o a Marte con una nave espacial y solamente tenemos el 5% de los semáforos en España accesibles, que sean sonoros, ¿no? Entonces, pues... Qué buena comparativa acabas de hacer, Juan José, me ha encantado. O sea, que seamos capaces de llegar a la Luna y de hacer tantas cosas, ¿verdad? Y que no tengamos todos los semáforos accesibles, pues la verdad que es increíble. No parece real. ¿Qué significa también para vosotros? Porque sé que lleváis diferentes tipos de bastones. ¿Qué significado tienen para cuando os veamos por la calle? Pues mira, es muy sencillo. El bastón blanco en todo el mundo identifica que detrás va una persona ciega, ¿vale? Ese es el convencional, que yo creo que casi todo el mundo lo sabe, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Básicamente, cuando veamos una persona con un bastón blanco, pues sobre todo no ponernos en medio, porque él, claro, no nos va a ver, ¿no? Uh-huh. Es algo tan fácil como eso, ¿no? Eso ya ayuda. Y en algún momento, pues bueno, pues hay personas que dicen, oye, ¿le ayudo o no le ayudo? Bueno, lo de preguntar y ser educado, pues siempre es útil, ¿no? Si vemos a alguna persona con un bastón blanco que se ha despistado de su itinerario, pues oye, nos puede pasar, pues oye, tratar de brindar esa ayuda. Y luego están las personas que llevan bastón rojo y blanco, ¿vale? Uh-huh. Esto no quiere decir que sean del Atleti, que a lo mejor también hay muchos, pero indica sordoceguera. Indica que aparte de tener un déficit visual severo, tienen problemas auditivos, ¿vale? Entonces, pues indica eso, pues que es una persona con dificultades auditivas, ¿vale? Y luego sí que es verdad que atendemos una parte muy importante de población agiliada. Yo, por ejemplo, estoy entre esos casos, con una pérdida visual en ambos ojos de al menos un 90%, una visión muy reducida, ¿vale? Uh-huh. Nos movemos con ayudas ópticas, con gafas correctoras o con apoyo también por de algunas ayudas técnicas que nos ayudan en el día a día, como son catalejos, lupas. Ahora la tecnología nos ayuda un montón, lo comentabas tú antes también, ¿no? Entonces, pues eso es un poco el planteamiento. ¿Cómo la tecnología ha venido a colaborar con vosotros? Sé que, por ejemplo, cuando uno va a una estación de metro, si encima es la primera vez, debe de ser algo muy difícil. Y creo que hay un sistema en el que vosotros ponéis el teléfono móvil, capta una uh-huh. imagen como un código QR, puede ser, y vosotros os vais desplazando, ¿no? A mí, por ejemplo, esa herramienta, Juan José, me ha parecido maravilloso, porque ahí lo veo como un avance importante. Claro, efectivamente. Todos los sistemas de valija, de balizas, de sistemas de acceso a la información a través de Bluetooth y de señales, pues nos permiten una movilidad. Sí que es verdad que todo esto nos ayuda muchísimo, ¿vale? Lo que ocurre es que hay que tratar de que esté en todo tipo de espacios. Nosotros desde la ONCE lo impulsamos pues en grandes espacios, como decías, ¿no? Estaciones de metro, estaciones de ferrocarril, de autobuses. Todo eso pues se va implementando. Pero sí que es verdad que hoy por hoy lo más seguro es nuestro bastón y nuestro perro guía, ¿sí?, y nuestras ayudas ópticas. Pero sí que es verdad que la tecnología nos ayuda un montón. De hecho, tenemos acuerdos importantes desde hace muchos años con Microsoft, con Apple, con todos los grandes diseñadores de tecnología, pues para incorporar elementos de accesibilidad en todos los smartphones, por ejemplo, ¿no? Tu teléfono es igual que el mío. Antes había teléfonos solamente de ciegos y ahora el dispositivo es el mismo. Ahí convencimos a los grandes de que había que incorporar esos elementos de accesibilidad
para no dejar a nadie atrás, ¿no? Porque claro, si esas herramientas no estuvieran, pues nos quedaríamos fuera del acceso a la información, otras cuestiones, ¿no? Sí que es verdad que luego las apps y las páginas web, como mencionabas, pues tienen que mejorar, ¿no? Sí. Está todo normado, pero somos el país donde tenemos la mejor legislación, pero que nos cuesta materializarla, ¿no? Y si la ley no cambia la vida de la gente, pues ahí tenemos dificultades, ¿no? Fíjate, tenemos las nuevas tecnologías, vais con el bastón, que evidentemente es vuestra vista, pero ¿el perro sigue siendo el perro guía el mejor para ir con una persona ciega? El cambio entre un bastón y un perro guía es sustancial. ¿Sí? Es un cambio abismal. Mira, yo te voy a dar un titular, ¿no? Nos lo daba una compañera el otro día que se lo entregaron, que le dieron el suyo nuevo, ¿no? Decía, tengo la misma sensación que si volviera a ver. O sea, la diferencia es abismal. Fíjate, ¿y disponéis más bueno de perros? No para todos, me imagino, ¿verdad? No todo el mundo que lo solicita puede disponer de uno, ¿no? Pues mira, tenemos en España unos 1.050 perros. En Castilla-La Mancha estamos en torno a los 30, ¿vale? Por ejemplo, en Albacete ahora mismo estamos en fase de renovación. La vida útil de un perro guía más o menos son 10 años, y una vez que los animales cumplan esa edad y demás, pues los jubilamos y le decimos a la persona, oye, te puedes quedar con el perro o nos lo llevamos a la Fundación 11 del Perro Guía y se da en adopción para que tenga la mejor vejez, ¿no? Uh-huh. entre comillas, ¿no? Que esté muy bien. Entonces en Albacete estamos un poco en esa fase de cambio, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que lo más normal, y es un elemento de ciudadanía, es el ver a personas ciegas pues con su bastón, con su perro por la calle, ¿no? Y a personas con discapacidad, pues como te decía al principio, pues trabajando, estudiando, y esto que lo vemos muy normal en España, en Castilla-La Mancha y en Albacete, pues en otros países que teóricamente son muy top, no sé, Estados Unidos o yo qué sé, Europa, uh-huh, muchos países, pues se ven muy poquitas personas con discapacidad por la calle, y bueno, luego los niveles de empleabilidad en España, pues ya te decía, o sea, nosotros somos el mayor empleador de personas con discapacidad del mundo y el cuarto en España, después de Mercadona, el Inglés Inditex, ¿no? Bueno, todo con personas con discapacidad. Entonces creo que lo hacemos razonablemente bien, ¿no? Y eso pues gracias a todo ese dispositivo de ilusión que tenemos junto con la ciudadanía, que todos los días se acercan a nuestros vendedores, todas las personas que nos están escuchando y comprando ese producto de juego, pues fíjate si cunde, ¿no? Cunde para cambiar la vida de la gente de forma radical. Pues a veces no somos conscientes, ¿sabes? Que comprando el cupón de la 11 o un rasca o cualquiera otra de las opciones que vosotros tenéis, estamos colaborando en tanto, ¿no? Y haciendo tanto bien. Yo claro. Creo que días como el de hoy ponen en valor todo eso, el trabajo que estáis además realizando vosotros. ¿Cuántas personas hay afiliadas en la 11 de Castilla-La Mancha? Y no sé si podrías incluso desgranar datos de ciegos de nacimiento, a aquellos que han, bueno, pues que han tenido la ceguera una vez que ya habían nacido, etcétera. No sé si tenemos datos para poder dar. Sí, María, pues mira, somos una familia muy muy grande. Fíjate. Y con muy buena gente. Mira, en Castilla-La Mancha estamos 3.000 afiliados, 3.000 personas con discapacidad visual severa, entre ciegos totales y personas con muy bajita visión, ¿vale? Uh-huh. A esa familia hay que sumarle toda la parte de trabajadores con discapacidad también. Son 2.500 personas más, ¿vale? Nosotros empleamos en Castilla-La Mancha a 2.500 personas, 2.700 para ser exacta, ¿vale? Bien. Entonces, fíjate, en la provincia de Albacete, que seguro que es un dato que a ti te interesa, pues podemos entre afiliados y trabajadores estar cerca de las 900 personas aproximadamente. Entonces, pues eso, tratando de ser lo más útil a la ciudadanía, como decía también, ¿no? Qué bien. Pues José, muchísimas gracias por atender la llamada de radio. Nosotros seguiremos colaborando con vosotros, haciéndolo visible todos los miércoles. Gracias a Jesús Rodena, que es un periodista afiliado que tenéis en la 11, que hace un trabajo maravilloso. Yo creo que lo habrás escuchado y te lo habrán pasado siempre el corte diciendo, mira,
Qué bien, Jesús, hace una labor fantástica. Además, se suele quedar también a las entrevistas para poder tener esa oportunidad de ejercer como periodista, formular preguntas, etcétera, y lo hace de maravilla, que tenéis a grandes personas. Has iniciado tu conversación diciéndome, pues mira, en la 11 hay sobre todo grandes personas, y al menos yo puedo corroborarlo por aquellas personas que están cerca de mí, incluida Iris, etcétera, que la tenéis en Albacete. Así que un abrazo enorme, José, y enhorabuena por la labor que realizáis. Pues muchísimas gracias, María, hacéis un equipo estupendo, Jesús y tú, y bueno, yo soy de Albacete también, por lo tanto muy feliz hoy de estar en Albacete y en vuestra casa. Y que hoy sea el día de Castilla-La Mancha aquí en nuestra ciudad, bien elegida la ciudad. Claro que sí, muy bien. Gracias, gracias, un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos, no se muevan.